Papa Francisco sigue creyendo que la causa de tanta violencia en México es un maleficio diabólico. Hay como una especial... Sí, esto no es teología, es habla el hombre de pueblo. Como si el diablo le tuviera bronca a México, ¿no? Y... porque si no, no se explica tanta cosa. En entrevista exclusiva con Televisa, el sumo pontífice confirmó que de momento no tiene planes para visitar este país y explicó que no puede hacerle propuestas al presidente Andrés Manuel López Obrador porque él no es político, aunque sí le aconsejó pactar con sus contrarios. Y los que dicen que hay que pactar con los responsables del narcotráfico para encontrar una salida, ¿usted cómo siente ese tema? A mí me suena mal. Es como si yo, para ayudar a la evangelización de un país, pactara con el diablo. Aseguró también que desgraciadamente las mujeres siguen siendo personas de segunda, aunque comparó a quien aborta con un asesino a sueldo. ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema? No, punto. El aborto no es un problema religioso en el sentido que porque soy católico no puedo abortar, es un problema humano, es un problema de eliminar una vida humana. Y contó cómo busca solucionar el problema que ha sembrado a la Iglesia Católica en los últimos años, las acusaciones de abusos sexuales a los niños. El porcentaje de sacerdotes que han caído en esto forma parte de todo una corrupción mundial en la pedofilia, es de terror, ¿no? Mi política es abrir procesos. El Papa también le dedicó unas palabras al presidente Donald Trump y a su constante intento de construir un muro entre Estados Unidos y este país, y expresó lo que le diría en público y en privado. Quien construye muros termina prisionero de los muros que construye. En vez, quien construye puentes fraterniza, da la mano, aunque se quede del otro lado, pero hay diálogo, ¿no? Y se puede defender el territorio perfectamente con un puente. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.